Bueno, mi gente, cala que hay, aquí está Papi Rico Gamer nuevamente trayendo a ustedes otro video chévere para todos ustedes que aún les gusta seguir jugando PvE en PvE. Como siempre, me gusta siempre enseñarles mi gameplay para que entonces le dé testimonio de este build que yo acabo de construir, que es sumamente buenísimo tanto para jugar en PvP, en PvE. Este build es para ti, mi hermano. Primera máscara, estoy corriendo con la máscara en la cual que es uno de los exóticos que se llama el coyote. En los atributos básicos que ella te ofrece, te da daño de arma, probabilidad de golpe crítico, daño crítico y daño crítico, y estos son sus porcentajes. El talento en la cual que ella te ofrece es sumamente poderoso, en la cual que se va a beneficiar uno extra daño para ti y para tus aliados. El instinto de manada te dice a ti que a todos los enemigos, incluyendo a agentes deshonestos que estén cerca de 0 a 15 metros, a ti te van a dar 25% daño crítico extra para tu build. Pero si te encuentras con un enemigo o agente deshonesto de 15 a 25 metros de distancia, a ti te otorga esos 10% daño crítico y 10% probabilidad golpe crítico que se le añade extra para tu build. Y si te encuentras con un enemigo más de 25 metros, a ti te va a dar a ti 25% de probabilidad de golpe crítico extra para tu build. Es importante que usted entienda de que estos tres talentos que ella te ofrece por distancia no lo puede usar los tres al mismo tiempo. Si tú comenzaste a disparar a un enemigo de 0 a 15 metros y luego disparaste a otro más de 25, la primera se va a cancelar y se activa la que tú disparaste a los 25 metros. Es bien importante que entiendan eso. A la vez que tú disparas a la distancia correcta que ella se requiere, ese es el talento que se te va a activar. Así que no vas a tener los tres al mismo tiempo. Segundo equipo, estoy corriendo con la rodillera que se llama la trinchera, que es uno de los buenísimos que nosotros podemos usar en cualquier build, en la cual que tiene unos atributos bien poderosos. En lo conjunto, ella te ofrece a ti esos 10% daño de rifle, aunque no estemos usando rifle por ahora, pero realmente, como mencioné anteriormente, estamos pendientes uno de los atributos. En mis atributos básicos, estoy concentrado nuevamente a trabajar con protección, daño fuera de cobertura, que eso es bien poderoso, y también tenemos aquí probabilidad de golpe crítico, y estos son sus porcentajes. Tercer equipo, estoy corriendo con los guantes contra. Este guante tiene unos atributos también bien poderosos. Vamos a observar los conjuntos que ella te ofrece. Te da esos 10% daño de ametralladora. No estamos usando ninguna de ellas, pero estamos pendientes nuevamente un atributo que es bien poderoso. En mis atributos básicos, en esto estoy enfocado nuevamente en protección, daño a protección, que eso es uno de los atributos bien poderosos, y también tenemos probabilidad de golpe crítico, y estos son sus porcentajes. Quinta equipo, pues estamos corriendo con la pechera que se llama Grupo Sombra, en la cual que a ti te otorga esos 15% daño crítico, que viene muy bien para este build. Y en mis atributos básicos, estamos corriendo con daño de arma, daño crítico, probabilidad de golpe crítico y daño crítico, y estos son sus porcentajes. Ahora vamos con el talento en la cual que yo le tengo puesto para esta pechera, que se llama Traumatismo. Este talento tiene una conexión perfecta con los dos rifles de asalto que yo le tengo, unos talentos específicos que tienen una conexión perfecta con este talento Traumatismo. Más adelante se lo mostraré. Estamos aquí en el campo de tiro para demostrarte cómo que se activa este talento Traumatismo. Ella te da dos talento. El primer talento dice: a todos los enemigos, incluyendo a agentes deshonestos, tú le dispares a la cabeza, ese talento de ceguera se le va a aplicar al enemigo o al agente deshonesto. Para estar seguro de que tú tienes ese talento activado, observa muy bien debajo de tu barra de tu armor, tu protección, aparece el logo de ceguera, indicándote que ya tú tienes ese talento activado. El segundo talento dice que cuando tú disparas a los enemigos en el pecho, a ti se te activa el sangrado automáticamente. Y verás, debajo de tu armor va a aparecer el logo sangrado, en la cual que te está diciendo a ti que está activado. Aquí les brindo a ustedes un consejo bien importante: la diferencia de Traumatismo y Borde Cortante. Esta pechera exótico en la cual que te brinda este talento es buenísimo, pero tiene una deficiencia. Ella dice que para que aplique sangrado, tú necesitas disparar a un enemigo a un radio de 15 metros. O sea que ya ahí te está poniendo un cierto límite de distancia para que ese sangrado se active. Pero el talento Traumatismo te da dos talentos, en la cual que ya mencionamos, ceguera y sangrado. Y lo bueno que tiene esto es que ella no te pone límite de metros para que esto se active. En otras palabras, ilimitado, mi gente. Donde quiera que tú dispares, así sea de 5 metros o 25 metros o 50 metros de distancia que estén los enemigos, se aplica esos talentos automáticamente. Sexta equipo. Estamos corriendo con la mochila libro de receta, en la cual que se llama Golan. Ella te da a ti ya esos 10% estado alterado, que se va a beneficiar uno de los talentos en la pechera y también dos talentos en los rifles de asalto. En mis atributos básicos, estamos corriendo con protección, probabilidad golpe crítico, daño crítico y daño crítico, y estos son sus porcentajes. Vamos ahora con el talento en el cual que ella te otorga a ti, que se llama Excelencia Perfecta.
Ella dice que necesita estado alterado para que entonces esos 18% a ti te lo dé en tu arma por 27 segundos. Déjame darte un ejemplo cómo que funciona esto. Estamos aquí en el campo de tiro para ilustrarte cómo que se activa este talento excelente. Voy a activar una de las habilidades en la cual que se llama la bomba pegajosa quemadura, en la cual que yo le doy mucho uso en conflicto y zona oscura. Tan pronto recibe el enemigo o agente deshonesto esta bomba pegajosa y se activa, automáticamente tú vas a recibir 18% daño extra para tu arma, en la cual que va a aparecer debajo de tu barra de armor. Pero lo interesante es que tú no necesitas tener habilidades para que este talento se active. Aquí entra el talento traumatismo, en la cual que te va a ayudar a ti automáticamente a activar este talento excelente inmediato a la vez que tú disparas un enemigo con sangrado o con ceguera, porque ellos son estados alterados. Saludos, mi querido fanático gamers. Interrumpo este video tutorial para presentarle a todos ustedes esta camisa de la división Agente Deshonesto. Una camisa de alta calidad, excelentes gráficas y a precio razonable. Al tener esta camisa puesta y jugar el juego de la división, te sientes el destructor, así que no te quedes sin la tuya. Además, encontrarás otras variaciones de camisa gamers en la cual que usted le pueda interesar. Todos los enlaces estarán en la cajita de la descripción. También quiero agradecer a Evolve Graphics por su excelente trabajo con la edición de mis videos y redes sociales. Son bien profesionales en todo tipo de edición de videos, promociones y plantillas. A todo que esté interesado su servicio, encontrarás todos los enlaces que te llevan a ellos en la cajita de descripción. Ahora vamos a enseñar a las dos armas poderosas en la cual que yo tengo preparado para este build. En mi arma primario estoy corriendo con el rifle de asalto que se llama SIG-556, que es uno de los buenísimos rifles de asalto. Si usted no le da uso a este rifle, mi gente, póngase los bincheres y pone talento de acuerdo con el build que tú tienes y le va a encantar este rifle de asalto. En las estadísticas básicas, estos son mis porcentajes. En los atributos básicos le tengo daño de rifle, daño a la salud y daño al enemigo fuera de cobertura, que esos 7% se le va a añadir a la rodillera, que nosotros también tenemos daño fuera de cobertura. Ahora vamos con el talento en el cual que yo le añadí, que se llama sádico. Ella dice que ya te va a dar a ti esos 20% daño de arma a los enemigos que ya tienen sangrado. Estamos aquí en el campo de tiro para ilustrarte cómo es que funciona este talento, que es sumamente poderoso, especialmente con este build que nosotros ya tenemos preparado. Ella dice que necesita sangrado para que se active esos 20%. Aquí entra el talento traumatismo, en la cual que te va a ayudar a ti a activar el talento sangrado, en la cual que tú vas a tener ya automáticamente esos 20% extra daño para tus armas. Segunda arma y objetivo principal de este build, estamos trabajando con rifle de asalto que se llama la P1416 militar. En las estadísticas básicas, esto es lo que yo tengo yo en mi daño total. En mis atributos básicos, estamos corriendo con daño rifle de asalto, daño a la salud y daño a la enemigo fuera de cobertura, que tenemos 10% más extra en esos daños, y estos son sus porcentajes. Ahora vamos con el talento en la cual que es sumamente importante para este build, que se llama Sin Ojos. Ella te dice a ti que te da 20% daño de arma a todo enemigo que tenga cegueras. Aquí nuevamente entra el talento traumatismo, que es la conexión perfecta Sin Ojos, en la cual que te va a ayudar a ti a activar esa ceguera a todos los enemigos, incluyendo a agentes deshonestos, cuando tú le dispares exactamente a la cara. Como yo sé que el talento está activado, debajo de tu barra de tu arma va a aparecer el logo ceguera. Tan pronto tú ves eso activado, te está indicando a ti que ya tú tienes esos 20% más extra daño para tu arma. En mi arma especial estoy corriendo con lanzallamas. Dos razones: porque me da un escudo en la cual que yo puedo intercambiar cualquiera de mi arma, tanto como mi primario, secundario y el tercero, y también puedo usar mi arma de especialización. Además, también ella te otorga a ti un chip en la cual que tú puedes añadirle cualquiera de tus armas que sea compatible, que te da esos 10% daño crítico adicional para tu build. Muy bien, ahora vamos hacia las habilidades para demostrarles cuáles son las dos que yo estoy usando para este build y también otras opciones en las cuales que tú puedes darle uso a tu preferencia. Una de las habilidades en las cuales que puedes darle uso en PvE, se llama el escudo antiturbio. Eso te ayuda mucho a sobrevivir un poquito más en combate, tanto cuando estás enfrentando a los enemigos o agentes deshonestos. Otra opción en la cual que ustedes podrían darle uso sería la piña, así que yo le llamo yo, sería el aguijón, que crea un estado alterado de sangrado, y eso ayuda un montón en los juegos de conflicto y zona oscura. Mis segundas habilidades, estoy corriendo con la bomba pegajosa que se llama quemadura. Objetivo y principal para este build. Esta habilidad, con su función, es que cada vez que tú pegas esta bomba pegajosa a un enemigo o agente deshonesto, primero va a crear una explosión y luego viene la quemadura, en la cual que te va a ayudar a ti a activar ese talento que se llama excelente,
que te otorga a ti 18% extra daño para tu arma por la quemadura. En mis estadísticas te ofrece enfriamiento, daño, duración y estos son sus porcentajes. Muy bien, vamos ahora a las estadísticas para demostrar a ustedes cuánto nosotros tenemos porcentaje en nuestros atributos. En la arma primaria 556 estamos corriendo 54.1% en golpe crítico, que viene muy bien para este tipo de build que tenemos, que es híbrido, y también estamos corriendo con 149 daño crítico, que viene muy bien para este tipo de build. Ahora vamos a observar el segundo arma, que lo vamos a intercambiar, que sería la P416 militar, y observa muy bien cuánto nosotros tenemos en daño crítico, que sería 54.1%, que viene muy bien para este build, y también tenemos 154 daño crítico, que viene excelente también de igual manera de este build, además que estamos corriendo, ¿verdad?, con 1.5 millones de bonificación de protección. Bueno, mi gente, ya finalizamos este video tutorial bien chévere. Espero que a usted le haya gustado. Y sí, por favor, deje su comentario qué usted opina sobre este build. Y si usted ya lo preparó, dime cómo usted le funcionó este build. Así que recuerda que todo esto es relativo, eso es dependiendo cómo tú juegas también en PvP y PvE. Y por favor, no se olvide de suscribirse a mi canal si usted está aquí por primera vez. Y también dale el botón donde dice me gusta y también el botón de notificaciones, y cada vez que yo suba un contenido nuevo, a usted le llegan esas notificaciones. Así que, papi rico, peace out.